buenas a todos, y chicos, y bienvenidos de nuevo a Turbo Dismount. Bienvenidos a este Destrozando Animatrónicos, que en este caso tenemos a Tibon. Y la verdad es que esta serie dentro de Turbo Dismount se quedó como un poco apartada hace muchísimo tiempo, donde destrozamos a Puppet, a Balloon Boy, a Freddy, en fin. Estuvimos destrozando un montón de animatrónicos y hoy toca un toy, por Dios, que hace muchísimo que no lo hacemos. Primer nivel llamado Escapa de la Policía, y como estáis viendo, tengo ahí tumbado a... bueno, estaba ahí tumbada a Tibon. Hola, Tibon. La verdad es que te podías poner así como... en plan, ya que vas a escapar de la policía, hazlo vacilando ahí, ala, ¿qué es? ¿Que me vais a pillar o qué? Que os den por el ojete, que yo me piro. ¡Adiós, corre, gira! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, mira el cuerpo! Chicos, la verdad es que molaría mucho hacerlo con la moto, ¿eh? Estaría genial. Vale, a ver si puedo, a ver, gíralo por así. ¡Oh, Dios mío, estás! Este noto muy, muy sexy, ¿eh? Vale, lo que pasa es que aquí arriba igual te peligra un poco la vida. Vamos a ponernos así como... ay, en la cámara del personaje. Venga, venga, como un poco entre velocidad y normal. Vale, nos persigue la policía. Gira, gira, no te me caigas. Vamos, no, 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 Dios, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Dios mío? ¡Gira! ¡Salta por los aires! ¡Vámonos! ¡Dios mío, estamos dentro del coche! ¡Con una pierna! Imaginaos a la policía persiguiendo un skater. Tiene que ser, la verdad es que bastante gracioso. Debido a la velocidad que tiene el skate, como bien estáis viendo, la policía que va a salir a toda mecha. Vale, policía, déjame en paz, hombre. No, tío. Así de fácil lo tienen para un skater. Aparte también lo arrollan. Vamos con otro mapa de los juegos llamado Highway Dead. O sea, lo que viene a ser el camino a la muerte. Vale, ¿ves? Tírale. ¡Ojo! Madre mía, Dios, no sé lo que va a pasar. ¡No! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh, my God! Vale, ha pasado un poco con lo que me esperaba, ¿eh? Madre mía. Vale, casi full speed. ¡Vamos, vamos, arranca! ¡Vamos, Vers! Este aparte... también parece que se coge bastante a la carretera. Sí, pero no te... pero vamos a verlo. ¡Consiste! ¡Oh! Ahora sí se va a liar. Ahora sí. ¡Oh, oh, shit, 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 shit! ¡Oh, chicos, mirad! ¡Dios! ¡Dios, el capo por ahí! Chicos, yo creo que he puesto aquí la prueba perfecta. ¿Sabéis por qué? Porque voy a poner obstáculos. Y voy a poner obstáculos con algún tipo de rampa o acelerador. Yo creo que el acelerador estaría bien. Más que nada porque el camión de bomberos, si algo tienes, que es muy lento. Así que... ahí está, mira, mira, Tibon, y qué feliz está. ¿Ves? No me mates, ¿vale? No te preocupes. No te preocupes, que no te va a pasar absolutamente nada. ¡Dios! Ahora sí voy a morir, ahora sí voy a morir. Se van a estrellar todos ahí. ¡Dios, Dios, Dios, chicos, Dios! ¿Y el camión? ¡Mira el camión! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Sale a toda mecha, a toda mecha! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Oh! Ese sí me ha dolido hasta a mí, ¿eh? Muy bien, tenemos a Toy Bonnie haciendo skate. Vale, vamos para allá. Venga, así, la postura típica de un skater. Antes nos ha perseguido la policía, pero en este caso es momento de pasárselo bien. A ver cómo pillas la primera rampa, venga. Creo que me falta un poco de velocidad, ¿eh? ¡Ojo! Ese sería yo haciendo skate. Yo he hecho skate alguna vez en mi vida, pero lo que me pasaba es que era como demasiado malo. Entonces me ocurrían estas cosas. Me partí una vez la pierna, no literalmente, sino que me hice daño y dije, ya no voy a volver a patinar. Lamentable. Vale, chicos, yo diría que esta postura es la buena. ¡Vamos, vamos para allá! ¡Pam! Pam, no sé, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no lo sé ni yo. Pero por favor, ojo. Perfecto. Vamos, 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 que pillo dos. Vale, ya era demasiado, vale. Voy a intentar hacerlo con la moto, porque ya que no puedes con... necesitamos un objeto de dos ruedas, ¿vale? Con la moto mierda. Con la moto mierda que no tiene mucha velocidad, pero para esto, ojo, ojo. O sea, hemos sido muy... ojo. Madre mía, ¿ves? Madre mía, madre mía, madre mía, chicos. Oh my God, que me lo paso. No, tío, la moto a tomar. Oye, al final hay un coche de policía que nos quiere estampar. Obviamente la moto... la moto esta es la mejor de todas. Así que vamos para allá, ¿ves? Este... ¡vamos! Pues bienvenidos a The Blender versión 2. Ya creo que ya hicimos algún mapa de estos donde había un montón de lo que viene a ser hélices y demás. Y creo que lo que tengo que hacer es tirarme aquí dentro y que... y morir. Básicamente morir, morir mucho. Por ahora no me acaba de pegar ninguna hélice, ¿eh? Ahí ya sí que ya me he estrellado. Vamos a ir cayendo. ¡Oh, de ahí abajo hay un montón de minas! Como, estos mapas me encantan. Es como... es como caer a la destrucción, vale, pero tengo que caer dentro, ¿vale? Sí, 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 sí. ¡Pilla la mina! ¡Pilla la mina! ¡Otra! ¡Hala, vámonos! El Ranger este creo que está bien. Veremos del ejército a la muerte. ¡Tírate, Vers! ¡Vámonos, Tibon! A tomar por culo. ¡Hala! A tomar viento. ¿Y el coche qué? ¡Dios, Dios, 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 Dios! Me gustaría ver el coche, ¿eh? Madre mía, es que encima va cayendo sin cabeza. No sé dónde está la cabeza, ¿eh? La cabeza va por ahí, chicos. ¿Y el coche? Ahora, quiero ver la visión de que tiene el coche, ¿vale? Está Tibon en plan sentada. Ya, vámonos. Madre mía, me lo veo venir. Vale, a tomar por culo, Tibon, que se vea. ¿El coche qué? Madre mía, pero si es, no va a poder caer, no cae dentro. Es enorme. Esto no entra, se ha quedado bloqueado. Vale, baja, baja. Quiero ver si luego el trailer le cae encima y lo aplasta. Madre mía, Dios.
Se vio muchísimo siempre en tu Bodysmount, ¿eh? Se ha quedado bloqueado, chicos, no baja. ¡Ojo! ¿Que baja? ¡Oh! Se nos tapa el cuerpo. No, 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 conducir no, que se me da fatal. Bueno, os creáis, ¿eh? Porque tenía puesta la cámara mal, que si no, a ver. Ah, sí, desde el personaje. Vale, lo que tenemos que hacer es... Ya sabes, esto va de conducir, ¿vale? Entonces tenemos que llevar esto. Vamos, ¿ves? Perfecto. Gira, 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 gira. Gira, pero no gires tanto, no gires tanto, no gires tanto, no gires tanto. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara. ¡Uy, Dios mío! Me había muerto, ¿eh? Vale, gira, gira, gira. Ahí subimos. No gires tanto tampoco. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. No, no, no. Un poco como con más calma, ¿eh? ¿Sabéis? Vale, eso ahí, saltamos. ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar? O sea, ¿por qué me ha tocado? Y salió pero volando de una manera increíble. Es más, está por ahí mi cuerpo volando. Madre mía de Dios. ¡Speed! ¡Vamos, vamos, 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 Bers! ¡No, no, que se... Que... ¡No, tío, otra vez! Así que bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado. Si estáis quejando vuestros focolares, me ayudéis muchísimo. Sobre todo para saber que queréis ver más. Tú lo mismo en el canal y ponedme en los comentarios si os gustaría ver destrozando a otro tipo de animatrónicos o otro tipo de personajes. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. ¡Fucum!